Comienza el juicio por el asesinato de la niña Asunta Basterra. Lo hará mañana, 2 años después de su muerte. Y sus padres son los únicos acusados. Asunta falleció asfixiada. 134 testigos y peritos van a participar en este juicio, que durará más de 3 semanas. 100 periodistas están acreditados para asistir a esa vista en Santiago de Compostela. Asunta era un estorbo para sus padres. Esa es una de las conclusiones a las que llegó el juez instructor y que ahora tendrá que demostrarse en un juicio que va a durar 3 semanas. Es el segundo intento de ponerlo en marcha. En la primera ocasión, en junio, no pudo formarse el jurado popular, que sí se elegirá mañana. 9 titulares y 2 suplentes. El miércoles Asunta cumpliría 15 años. Y sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, estarán sentados en el banquillo enfrentándose a las preguntas del fiscal y la acusación popular. La semana próxima están llamados a declarar casi un centenar de testigos. Son los agentes que realizaron la investigación, las personas cercanas al entorno familiar o los vecinos que encontraron el cuerpo y que no olvidan a la niña. Entre los testimonios más relevantes, el de las profesoras de música que contaron cómo la pequeña llegó en varias ocasiones a clase drogada en las semanas anteriores a su muerte. A partir del 14 de octubre escucharemos a los peritos, un total de 60 expertos. Al jurado se le enseñará, por ejemplo, las cuerdas con las que supuestamente ataron a Asunta antes de morir o las imágenes que captaron las cámaras de seguridad.